En medida de, en la medida de nuestras posibilidades, buscando en las distintas administraciones fondos y agarrándonos a lo que nos han ofrecido, pues hemos intentado paliar lo máximo que hemos podido el tema del paro que ha afectado a nuestro municipio. También hay que decir que con fondos propios hemos hecho una gran inversión económica, ha estado funcionando en nuestras bolsas de trabajo, aquellas famosas bolsas que antes otros no querían y no deseaban porque decían que no generaban trabajo, pues nosotros hemos demostrado que se genera y se genera mucho. Ha habido muchísimos vecinos, muchísimas peonadas y bueno, en la medida que hemos dicho con las administraciones y la medida con fondos propios, pues hemos intentado paliar lo máximo que hemos podido en este tema. Nosotros, aparte del tema de empleo, yo me puedo congratular y decirte y decirle a todo mi pueblo, que ellos lo saben porque están viendo las actuaciones que estamos haciendo poco a poco. Te puedo decir que hemos hecho una gran actuación en caminos rurales, cosa que no se había hecho en lo largo en tantísimos años de democracia. Creo que como la actuación que hemos hecho este año, con fondos propios también, con fondos también de otras administraciones, no se había hecho nunca. Te puedo decir que el tema de embellecimiento del pueblo ahí está. Todas las entradas, todos los accesos, estamos restaurando fuentes, estamos haciendo una serie de cosas que bueno, que van a dar, que está dando ya lugar a que Vejiga brille y tenga otro cambio. También te puedo decir que en tema de administración, en tema económico, pues bueno, seguimos con nuestro proyecto de coger e intentar ajustarnos cuanto más con los distintos proveedores, y te puedo decir que con bastante menos presupuestos que tenía la anterior corporación, este ayuntamiento está actuando y está desarrollando muchas más actuaciones que desarrollaban antes. Te puedo decir, por darte un ejemplo, que en el 2010 había un presupuesto y yo tengo en el 2012 otro presupuesto, y el presupuesto tengo para gastar menos que tenía la anterior corporación. Estoy hablando en torno a unos ciento y pico millones de las antiguas pesetas que tenemos menos para gastar, y se puede demostrar, y aquí se puede ver, que con menos dinero se pueden hacer muchas y muy buenas actuaciones como hemos desarrollado nosotros. El año pasado tuvimos la desgracia de tener toda la provincia pues una recolección, una cosecha muy mala, donde la gente tuvo que pocas peonadas dieron, y este año pues el olivo, como es siempre, es tan generoso, ha vuelto a darnos una gran cosecha. Yo espero no, y soy consciente de que la gente, hay muchísima gente trabajando en los tajos, ya están todos los tajos abiertos, y bueno, yo creo que al final, cuando la gente eche 40, 50 días, una familia, bueno, es un sustento importante para la economía familiar lo que se van a llevar. Es una triste pena que aquí solo dependamos del olivar, no haya otra alternativa, pero bueno, yo confío en el 2014... como un año, como tú dices, que en los que los expertos van vaticinando que va a haber una mejoría económica, y espero que aparte de la agricultura, otros sectores empiecen a reactivarse un poco, llámese sector de hostelería o llámese sector de albañilería, de la construcción. Yo espero, y como tú bien dices, que esos vaticinios sean ciertos y en el 2014 haya trabajo.
pido a la gente que tenga fe, que tenga paciencia y también le digo que tengan esperanza. Yo sé que ha habido muchísimas familias que lo están pasando muy mal, que lo han pasado muy mal y que bueno, que yo espero que este 2014 pues sea un, como he dicho anteriormente, se reactive un poco la economía, la gente tenga trabajo, que supondrá pues bueno, supondrá pues lo que quiere cualquier familia, tener un sustento y tener unas condiciones económicas dentro de la casa, que es lo que realmente todos deseamos. Y yo tengo fe y tengo esperanza en que en este 2014 sea el año del revulsivo. Y a partir de ahora, pues bueno, a seguir trabajando y a seguir funcionando.